Amigos, nos encontramos en un Plaza Vea Print. Así que vamos a ver qué diferencia hay con los otros Plaza Vea normales. La primera comparación es que aquí hay dos pisos, así que vamos a estar teniendo más productos. Y bueno, no sé qué variedad, a lo mejor vamos a conseguir lo mismo acá, pero lo que sí es que este es uno, por la ubicación, es un poco más top. De hecho, los anaqueles son diferentes. Tienen un concepto diferente, pueden verlo acá, son negros, son muy, ¿cómo se diría? Tiene una, sí, pero tiene una apariencia mucho más novedosa, más bonita. Y también es la zona, ¿dónde estamos ubicados ahorita? San Isidro. En San Isidro se ubica, tenemos un segundo piso, vamos a descubrir qué hay allí. También, bueno, las presentaciones, como ejemplo, la zona de lácteos, mucho más bonita. Había una zona de vinos que podías entrar y se ve muy bonito. Vamos a ver si ahorita podemos pasar allí, pero sí, ya se siente también el espíritu navideño en este supermercado. Ah, bueno, aquí volvemos a conseguir los de Kit Kat, que están súper bonitos, onda navideña. Mira, hay un Santa DJ, un Santa vacaciones DJ y un Santa esquiador. Acá también lo que ya hay, la edición navideña de las Oreos para regalar. Y aquí los amados panetones. Oh, ya los panetones empiezan a aparecer ya. Navidad es igual a panetón acá en Perú. Aquí el Nones está en 4.50 y en mi banda está en 4.60. Otra de las cosas que me llama la atención son los carritos de acá, son chiquititos, son muy bonitos, ya les voy a mostrar uno, pero son demasiado cuchis, son como que para que tus hijos vienen y se van a divertir, van a pensar que es un carrito así chiquito. Entonces están las dos versiones, está el carrito normal, está, y el carrito este que es chiquitito, que es más cuchito como para las personas que van a comprar pocos productos, pero a la vez también es espacioso. Queso crema sabor natural. Queso crema sabor a queso azul. Y queso crema light. Queso crema de cabra. Queso crema finas hierbas. Esto no. Sí, estos queso crema no están en el otro. En el un Plaza Vea, como el que queda cerca de donde vivimos. Miren. Bueno, esta zona también, como les decía, tiene un concepto más novedoso, más bonito. Yo creo que miren, me encanta cómo está decorado el techo con todas estas maderas y también con estos adornos de Navidad, estas luces navideñas, está muy muy bonito. Este tipo de queso, Luis, este tipo de queso también, esta marca Duma, mozzarella. Fior di latte. También la diferencia es el distrito donde se ubica, por eso es que tiene productos a lo mejor un poquito más premium, porque obviamente poder adquisitivo de la zona es diferente a las otras zonas así populares. Ejemplo, no puede costar lo mismo acá que lo que te cueste en un Plaza Vea en el Agustino o en los Olivos. O sea, obviamente cambian mucho los precios por el sector, por el mercado y por el poder adquisitivo de la zona. Ejemplo, acá tenemos los quesos normales, lo que puedes conseguir en cualquier Plaza Vea, pero también podemos conseguir quesos premium, un poco más, imagínense, que son un poco más costosos, manchego, queso azul. Mira, ahí tiene su sello de denominación de queso azul danés. Este tipo de queso así, obviamente, es solamente sacarlo por el empaquetado. También tenemos esto, yo no lo he visto en los otros, o sea, en esto rulo de cabra, este tipo de quesito así. Y de este lado está como que... Era para hacer fondue, lo que hacen en Suiza. Ah, ya, para los malvaviscos. Oh, miren esto. No, para los malvaviscos, no, los malvaviscos son dulces, este es fondue queso. Ah, para queso, queso fundido. Miren esto, estos son pedacitos de queso y parecen como si fueran chocolates. ¡Qué loco! Esto es lo que dice Luis, es el salsa de queso para crotones de pan o para comer un tart. El fondue de queso.
Miren esta presentación de las paredes. Está mucho más bonita. Y la presentación también de lo que es lo que dice de los panes, la parte de la panadería. Este diseño. Los muebles, y miren, esto me encanta. Son como una cesta de panes y utensilios para hacer panes. Ya tenemos cuadros, pero esta está bien bonita. Estoy buscando un té que una amiga me dijo que era demasiado bueno, que es de durazno. Ella dice que es tal cual como el Nestlé de nosotros. Entonces lo estoy buscando para probarlo. Es de la marca Herbie, pero aquí no lo consigo. Yo me dijo que lo conseguía en Metro. Pero voy a llevar este que también es McCollins. Y es de durazno, así que vamos a probar esta vez si resulta tal cual como el que ella me había dicho. Aquí para los amantes del café de Starbucks, el café marca Starbucks, acá bueno. También pueden conseguirlo. María Guayaca. Ah, la presentación muy bonita, sí. Blend amazónico. Wow. Otra cosa que puedo notar es que el supermercado está lleno de promotores de diferentes marcas, obviamente mostrando los productos. Ahorita en época navideña van a haber mucha competencia, por eso es que se toman impulsadores para demostrar cada producto. De hecho, en cada pasillo hay personas promoviendo productos y que generalmente no vas a ver en los otros. Vas a ver, sí vas a ver, pero no tantos como he visto el día de hoy. Y bueno, estos son los carritos de los que les hablaba. Miren lo chiquitos que son. ¡Qué cuchi! Bueno, aquí hay una exhibición de perfumes, como lo puedes conseguir en Falabella o en Ripley. Hay gran cantidad de perfumes. Y tiene su probador para que puedas probarlo. También acá a la parte tenemos lo que son cremas para la cara y todo eso, pero bueno, las exhibiciones son mucho más bonitas. Y también el módulo de maquillaje, que ese no lo consigues generalmente, y aquí estoy yo. En los otros plazas casi que no consigues maquillaje, de hecho es muy raro el plazas que consigues maquillaje, entonces acá sí tienen por lo menos Revlon. Explícame lo del estacionamiento. 10 soles la hora o fracción. Pero si consumes 30 soles en el Plaza Vea, tienes una hora gratis. Una hora solamente. Sí, ya luego tienes que pagar 10 soles por cada hora que estás en el estacionamiento. Les había dicho que había un segundo piso, que a lo mejor habían allí cosas, pero no, me informa que hay uno solo. El segundo piso obviamente es el estacionamiento. Así que no hay un segundo piso, señores. Lamento informarles eso. Pensé que sí iba a haber, pero no. Y bueno, aquí tienen entrada a una zona donde tiene igual. Todo está más bonito, obviamente mejor diseñado, clasificado. La zona está, un diseño más bonito por la zona. Pero consigues algunos productos premium. Pero sí consigues lo básico también que consigues en los otros plazas. Cierto, ahora que veo los juguetes, estoy muy contenta porque ya tres personas, dos personas ya me donaron para comprar juguetes y otra persona me va a enviar para comprar los otros juguetes. Así que estoy muy contenta porque esta Navidad vamos a poderle llevar una sonrisa a un niño. Eso me alegra mucho porque ahorita Luis Alejandro y yo hace rato estábamos comiendo y se acercó un niño a pedirnos comida y fue como que, bueno, nosotros le dimos comida, pero también a otras personas le estaba pidiendo, ¿no? Pero es súper triste que un niño que a lo mejor no llegaba ni siquiera a 6 años tenga que pasar esas cosas tan fuertes en la calle. Andaba con su hermanita y él nos pidió una presa de pollo, nada más comiendo pollo, nos pidió una presa de pollo y yo le di una y otro cliente le dio otra y él compartió con su hermanita. Entonces
cuando ves así, de repente esas realidades que viven los niños, wow, es súper fuerte, ¿no? Porque a mí nunca me tocó vivir eso, pero bueno, hay muchos niños que lamentablemente viven así ahora. Vamos a utilizar la parte de caja de autoservicio. ¿Escaneo acá, no? Con mi número de documento. Acá está la cantidad de artículos, como puedes ver acá todos los artículos. Ya. Vamos a pagar. Ya pagamos. Ya está rápido, lo haces tú mismo. Sí, acá puedes ver, poder los descuentos, puedes también anular los productos, ¿verdad? Tienes tu boletita. Sí, nos sale nuestra boletita. Ah, listo. Y tu cupón, pues, acá es que aproveche la oferta. Pagamos al ascensor para ir al segundo piso que tenga estacionamiento. Hasta luego. Y bueno, amigos, ha sido mi video el día de hoy mostrándoles este Plaza Vega Premium que se encuentra en San Isidro. Ya nos estamos yendo por consumir más de 30 soles en compras. El estacionamiento la primera hora es gratis. Recuerda seguirme en mis redes sociales y omite ese ruido que está de fondo. Y nos vemos en un próximo video. Chao.